para un cantito del Dark Souls 3 con el violín. Vamos a ir a por los príncipes, Lodre y Loria, creo que era, que se llamaban. Y esperemos a ver si hay suerte más para los cines. ¡Mone, bienvenido! Es de esas raras ocasiones que estoy al inicio, Gato Gamer. Es que cada vez te quedo más tarde. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué pasión más corto le has dado a la perra, pobrecita? No, escúchame, que esa sale bastante. La perra sale a caminar bastante. Se podrá quejar, ¿eh? Si vive como una princesa, tío, esta perra nuestra. Sky, bienvenido y muchísimas gracias, Sky, por todos los comentarios que me estás dejando en los vídeos de TikTok. Veo que participas muchísimo de los vídeos. Bienvenido. La intro es una chorrada que se me ocurrió. Y esto que tú ves, Mark, pues me llevo tantísimas horas que no te puedes imaginar hacer la rotoscopia de esto. Un porrazo, lo que pasa es que luego ha quedado bien, ha quedado chulo. Lucifero, pues muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a este episodio 86 del Dark Souls 3 jugando con un violín. Cobretti, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Espera, que quiero resaltar el mensaje. El de gafas es un fucker, tiene todo el mojo del mundo. Cobretti, bienvenido. Yo me pasé ayer el 1 y ahora empezando con el 2. Sinforgatos, de los comentarios que yo he visto, es que el 2 corrige bastante algunos errores que tenía el primero, especialmente en tema de curva de dificultad, que ya tenía unos picos de dificultad al parecer, ¿eh? Insisto que no he jugado ni el 1 ni el otro, pero al parecer tenía unos picos de dificultad bastante elevados en el primero que hacían que mucha gente abandonara. Y el 2 parece que la curva es mucho más suave y que si bien hay un par de puntos que son complicados, en general el videojuego es más coherente con la dificultad. Bueno, chicos, escuchadme, os suena esta arena, ¿verdad? Mira, para celebrarlo se toma... Ey, ¿qué haces andando, Antonia? ¿Qué haces andando? ¿Os suena esta arena? Sí que os suena porque aquí nos cargamos... Voy a coger mis 0 pesetas. Aquí nos cargamos a el caballero esclavo Gael. ¡Qué chilogan! Bienvenidísimo. Hoy... tío, estamos en unas conversaciones en retro. Ya sabes que me habéis llevado al lado oscuro, cabrones. La verdad es que me está gustando. Es que os explico, y estamos en un grupo de WhatsApp, de un grupo de Discord con unos cuantos creadores de contenido, y me está picando el gusanillo del retro, ¿vale? Del coleccionismo retro. Y ahora estoy detrás de una Game Boy Color de la edición Pokémon, que la he ido a ver, tenía un problema con el audio. Me compré una otra Nintendo DSi
por 30 euros, si es que están baratísimas. Y estoy empezando a hacer una pequeña colección de sistemas. Y chicos, muchísimas gracias, ¿eh? No me pareció tan difícil, solo un boss en especial que se me hizo difícil. Yo, insisto, soy Forgatos, que no puedo valorar que voy de oídas, ¿eh? Se le pasa a cualquiera, me lo pasé yo, así que no hace falta saber jugar. Artorias, bienvenidísimo, ¿cómo estás, tío? Artorias, vamos a por los príncipes, ¿vale? Vamos ya a por los príncipes. Voy a ir directamente a por... a cambiar las pesetas, tal vez a farmear un nivel más. Y a por los príncipes esta noche. Oliver, muy buenas noches. Hoy toca príncipes, Dominique. Llego y me insultas, Dominique, pero ¿por qué te insulto? Yo no insulto a nadie, ¿eh? No te metas ahí, tía, corre. A ver, Cobretti, no soy un ansias, ¿eh? Voy a comprar sistemas que me apetezcan. Tengo intención de jugar, no siempre con todos ellos, pero sobre todo quiero comprar barato, ¿vale? No voy a pagar 100 euros por un cartucho. No, mira, lo que he pagado por la PlayStation Vita modificada con tarjeta pagué 110. Por las dos Nintendos DS y he pagado 30 euros, ¿vale? Fui a ver una PSP con 10 juegos, que al final estuvo defectuosa y no me la llevé. Una PSP con 10 juegos me llevaba por 80 euros. La Game Boy Advance que me compré fueron 65. Por el culo te la hinco. Y la Nintendo New 3DS fueron 100. Es decir, estamos hablando de que son unos precios que luego miras dentro del mercado y están por debajo. Me gusta comprar bien de precio para eso. Los de Star Game tienen una Game Boy Light, esa que venía retroiluminada, ¿verdad? Midir va a ir después de los príncipes, Artorias. Midir va después de los príncipes. Lo primero que has oído al entrar es cabrones. ¡Ay, Dominique! No, no, no. Habla. Todos son unos cabrones, Dominique, menos tú, que eres muy buena persona. ¿Le puedes mandar un saludo a mi novia que está embarazada y me flipan tus TikToks? Manuel, escucha. Manuel, ¿qué has hecho para embarazar a tu novia? Cuidado, ¿eh? Bienvenidos, Manuel, y la novia embarazada de Manuel. Bienvenidos. Mientras no te metas en Neo Geo, escúchame, Cobretti, insisto, no voy a pagar según qué cifras que me harían sentir ridículo. Frankie, buenísimas noches, bienvenido. No voy a pagar según qué cifras que me hagan sentir tonto, porque es un hobby, es una cosa que me apetece tener ciertos sistemas, y os digo, para jugar, no tengo intención de que se vayan. A ver, es imposible jugar a todo cuando apenas tienes tiempo, pero mi intención sería... Mira, tengo la Game Boy Advance y yo estaba jugando al Dr. Mario, tío. Digo, voy a probarla, que hace tiempo que no la pruebo. ¡Pum! A la New 3DS he estado jugando estos últimos días al... Mass Brain Training se llama el videojuego. ¿Os acordáis? Del Dr. Karasawa, no sé qué hostias. En el caso del embarazo, ¿qué has hecho? Es mejor decir algo... Es mejor decir algo a decir nada, ¿verdad? Yo tengo un proyecto en el propio Retro Barcelona. Le limpiamos... Exacto, mira, yo propongo que nos presentemos ahí, pero además con alevosía y con premeditación, que chilogan. Va, mira, qué hoguerita también colocada. Vamos ahí, decimos, Iván, déjame las llaves un segundito. Pam, vamos con una carretilla y le vaciamos la casa. Si fuese más temprano vería tus directos, Art, muchísimas gracias, pero lamentablemente dispongo de muy poco tiempo, ¿vale? Y entonces me veo obligado a tener que abrir estas horas. Si realmente te apetece ver directos míos, tengo las fechas desactivadas, entonces lo que te recomiendo es que en YouTube se resumen absolutamente todo, ¿vale? En TikTok hay resúmenes de los bosses y pequeños clips que hago, pero si realmente dices, hostia, ahora me voy a un directo de Tía Violi, Danoguki, tío. Danoguki, grandísimo. Qué grande que eres, tío. Grande, Danoguki, muchísimas gracias. ¿Cuántos meses llevas aquí? 11 meses, tío. Una suscripción más y ya tienes el añito. Mira, Danoguki también le gusta el tema del coleccionismo. Estamos hablando justamente de esto hoy, Danoguki, de que me está picando, Danoguki, un poco el gusanillo del coleccionismo. Insisto, sin locuras, ¿eh? Sin volverme loco, ¿eh? Yo vengo a dar consejos, no hacer spam, claro que sí. El día que derrote a Gael, Oliver, reconozco, al día siguiente hubo directo de concierto. Hostia, qué sensación. Ah, no, ¿qué día fue? No me acuerdo. ¿Fue el lunes? No me acuerdo. De Jan, buenísimas noches. Fue la palabra es satisfacción de decir, tío.
Cobretti, yo he jugado en Virtual Boy. Ahora dentro de unas semanas tenemos un evento en Retro Mallorca que voy a tocar un monográfico de... El sábado, perdón, gracias. Voy a tocar un monográfico de Nobuo Uematsu con el violín explicando un poco su biografía. Y cada año, o muchos años más bien dicho, han traído Virtual Boy. Y os digo una cosa, he jugado a la Virtual Boy y es una consola que estaba, pero predeterminada al fracaso. Solamente, bueno, después he leído, he escuchado podcast de mis amigos de Retroactivo Podcast también en Mallorca, hablando de la Virtual Boy, y es que solamente de las denuncias que tuvieron por los mareos que ocasionaba, madre mía, yo llevo unos meses comprando jueguitos de Mega Drive, pero hasta donde yo sé de Nobuki, los juegos de Mega Drive son asequibles, no hay según qué barbaridades, a no ser que te vayas a algo precintado y súper, no, yo qué sé. Yo llevo unos meses comprando. Ah, no. Te iba a decir, tía Biologaming, que no me hicieras plomo. Pero si te lo digo, me das un puñetazo. Mira, te doy un puñetazo. Y además, te llevas otra promo. Porque tú en tu canal, Frankie, harás lo que te da la gana. Pero en el mío, yo mando y promociono a quien quiero. Maclo, bienvenidísimo. Parece todo un baño de sangre. Ese rojo y eso es un. Ese rojo y negro es un poco agresivo. ¿Te refieres a la arena del bosque, Bretti? Me he perdido, ¿eh? Hay algunos mega caros, incluso sin precintar, pero hay muchos asequibles, muchísimos. Es que, Danubuki, del mundo del coleccionismo, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Vale? Que tú te compres una consola como una Nintendo DSi, que vale, que les abría patadas y te cueste 30 euros, y que un cartucho de Nintendo DS te cueste 10 euros. Tres cartuchos es igual a un sistema. No me cuadra, que realmente creo que existe una. Tenemos follow aquí de David Serrato, bienvenidísimo. Bro, ¿cómo te llamas? Es para no llamarte así o así te gusta. Sky, a mí tía Violi me encanta. Me llamo Subestía, ¿vale? Pero si me llamas tía Violi, pues encantadísimo. Entonces, no entiendo la desproporción. Gregorio Auditore, muy buenas noches. Que existe entre el precio de. A ver, ¿puedo subir? Estamos a 44. Subimos el último, el de resistencia. ¿Vale? Bien, y estamos a 44.000 pesetas. Y el siguiente nivel que deberíamos subir es que tiene que ser vigor. Estamos en hard cap, de vitalidad, de resistencia. Ya no vamos a subir más resistencia porque hemos alcanzado el 40. Este es el límite. A partir de este punto, cada nivel es menos rentable. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que vamos a subir será un nivel más de vigor. Pero, fijaos una cosa: estamos a 44.000 pesetas, faltan 33.000 pesetas para un nivel. Vamos a darnos unas. Y hablamos de. Charlamos de nuestras cosas, ¿vale? Se llama Paco. Agente 47 o Johnny Sins. El calvo de Brazzers. Con gusto, bro. Bastante original, hermano, de verdad. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Ahora, si tienes la paciencia suficiente, durante 10 minutos vamos a farmear y a continuación lo que vamos a hacer es ir a por un boss bastante complicado, que son los príncipes gemelos, ¿vale? Es que te la, son de Mallorca, de Dominic, son de Mallorca. Es de los pocos TikTokers que dicen bien mi nombre, Gregorio, Gregor. A ver, lo digo mal, porque te llamo Gregorio Auditore y lo que está escrito es Gregor Auditore. O sea, que ni siquiera eso, ¿eh? Oliver, mi DIR viene después de este, ¿vale? Sí, pero va a ser muy poco farmeo, ¿eh? No, va a ser un farmeo, digamos que de 10 minutos. En 10 minutos tenemos. Era 77.000. Perdón, antes de viajar, déjame ver a cuánto están las pesetas. Son 77.000. Digamos que 77.500. Y vamos a farmear un poco, ¿eh? Por el Auditore. A Gregorio Auditore. Y me suena mucho de algo de Assassin's Creed. Es posible. Pico del Archidragón. Aquí. Resin nombre no. Gran campanario no. Es la primera. Pico de Archidragón. David. Realmente, David. Si te esperas. Déjame subir un nivel. Y vas a ver los combates que es cuando nos divertimos. Ay, no os he puesto el pulsómetro. Perdonad. Que el pulsómetro se pone desde el móvil, ¿eh? Y queréis saber cómo me va la patatita. Pulsoid, aquí lo tenemos. ¿Ves que ya lo tengo en el brazo puesto y todo? 89 pulsaciones cárnicas. Claro, el apellido era de Ezio Auditore, ¿verdad? Esto es del 2. Es como Hitman, si Hitman dedicara a comer bocadillos. Cayó Gael, ¿eh? Va a salir de la pantalla, ¿eh? Es el máximo sin entrar en límites, ¿eh?
¿Sabes tú mucho? Bueno, a ver, yo sé poca. En realidad, a ver, vamos a ponernos el set de farmear, que era el siguiente. ¿Dónde vas, Antonia? Voy a quedarme esto. Y vamos a poner el escudo de farmear cosas. Escudo del querer. Vale, vamos a poner el anillo de farmear cosas. Mira, que este está mejorado. Bien. Y por último, tenemos que ponernos el casco este que pesaba un quintal. Y seguramente me obligará a quitarme cosas, ¿vale? Porque ahora estoy un poco alto de peso. ¿Cómo se quitaba? No, no sé cómo se quitan. Y fíjate, no sé cómo se quitan las cosas con. con. Y tengo el ataque desactivado porque estaba en Santuario Enlace de Fuego y no me acordaba de activarlo. Entonces ahí lo tenemos activado. Maclo, para mí, es Assassin's Creed, que además entró en una parte así más. Tiene una parte de gestión interesante. Me gustó barbaridades, tío. Me gustó mucho, muchísimo ese videojuego. Y tres golpes. Tengo un callo en el dedo, ¿eh? Me pica el dedo. ¿Ves? A 2.700 por persona cárnica. ¿Qué hago? ¿Qué hago a dos manos? ¿Qué hago? Vamos a meterles ¿qué hago una mano? Quería decir. Vamos a meterle a dos manos. Porque así de esta manera yo creo que va a ser más rápido, ¿vale? Y si palmo, palmo un nivel y ya está. Paso de. Nos vamos directamente a matar al petardo ese. ¿Vale? Muere, muere y muere. Ya no había más. Eran estos cuatro, creo recordar, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cuántos intentos te costó, Gael, nerd? 122 intentos. Nada más y nada menos, ¿eh? Los objetos equipables son para equiparlos en el personaje. En esta zona hay peligro de Paco Cobretti, efectivamente. Mira, esto también, fragmento grande de titatina, porque ni que sea por venderlas, ¿vale? Lo veis, ya estoy en 54.000 pesetas y en unos minutos nos vamos a los príncipes. ¿Qué me da más pereza de los príncipes, amigos míos? Me da mucha pereza que está a 3 minutos de la hoguera. Está bastante lejos, tío. Y eso da un poquillo de pereza. Un poquito de pereza. Mira, me podría poner perfectamente a dos manos porque siguen siendo tres golpes, ¿vale? Entonces, total, si son tres golpes, ¿qué más dará? Y así puedo usar el escudito para protegerme, para guarecerme de algún golpe. Venga, va, chicos, que estáis deseosos de ver cómo me cargo a los príncipes. Vamos allá. Venga, no me golpees. ¿Qué cuello más largo tienen, eh? Aquí yo noto una pequeña desproporción en el tamaño. Venga, va, que la gente se aburre, Antonia. Quieren circo, quieren espectáculo. Quieren ver cómo nos cargamos a los príncipes. A mí me daba pereza también, Oliver. Es que no voy a meterme en un combate contra los príncipes con 65.000 pesetas, entenderéis, ¿eh? Tenemos follow. Bueno, mira, Gregor Auditorie viene y me da un grandísimo follow también. En TikTok y también en Twitch. La experiencia es más recomendable en Twitch. Se ve mejor. Evidentemente en TikTok están funcionando bien los directos y. El rey demonio la última vez me mató como 10 veces. El rey demonio está como. Mira, te voy a mostrar la hoja de cálculo, ¿vale? El rey demonio es un boss opcional. Fijaos, ¿eh? Príncipes gemelos está pendiente y el viejo rey demonio es opcional. Es de los primeros bosses que aparecen en el videojuego. Yo creo que cuando vaya por allí, le van a caer una somanta de hostias que va a ser increíble. Porque este boss está pendiente, es el único que veis que está pendiente. Evidentemente este, voy a quitar el pendiente este porque total, no me lo pasaré hoy, pero vamos a por él. Tienes pescuezo de gallina. De la hoguera a los príncipes. Oliver, hay como unos 2 minutos o tres caminando. Un rollo, tío. Cuidado con la vida, con el símbolo de la avaricia. Sí, pero ahora mismo en la hoguera, cuando está sentado, no consume. Y si me matara, las pesetas están a pie de hoguera. Una más para perder a. ¡Claro! Para jugar este juego hay que tener el juego. ¡Hostia, madre mía! Encendido. Hostia, estamos tocando fondo, ¿eh? Soy fan número uno. No me olvides que. ¿Cómo te voy a olvidar? Y con todo el apoyo que me das. Aquí el hombre está comentando cada vídeo, ¿sabes? Y algunos vídeos, tres comentarios. Sky, mira, este aplauso es para ti, para que lo oigas. ¿Vale? ¿Escuchas? Pues para ti.
Entonces tenemos pendiente. Hemos dicho a dos manos, sí. Tenemos. ¡Ey! ¡Ah! Ya sé qué pasa. Me pongo una mano. Ya sé qué pasa. El mapeo que tenía para subir, bajar escudo, ahora lo tengo para rodar. ¿Os acordáis que cambié el mapeo? Ah. Oh, perdón. Tensión. Me escupe cosas, pero bueno, vamos a gestionarlo bien. 2 y 3. ¡No! Vale. Ahora ya si me da, me da un poco igual, porque ya tengo bastante estamina. Claro, cambié el mapeo en dos ocasiones en el combate, ¿os acordáis? Y ahora, una de las notas que usaba... Gema de electricidad brutal. Esto es para imbuir el arma en electricidad. Entonces, uno de los botones que usaba para subir escudo, ahora lo uso para rodar. Pero, ¿encendido con gasolina o cómo es eso, eh? Le van a llover hostias buenas. Es que además pienso ir con el asca puesta y con invocaciones, Oliver. Yo quiero que eso sea un abuso, ¿sabes? De acabar el boss y decirme, tía Violi, no está bien. No está bien que hagas esto, ¿vale? Pobre, pobre. Bien, bien y bien. Vale, pues nos plantamos en 70. ¿Veis? Os lo he dicho, son 10 minutitos. Vamos a quitar el símbolo de avaricia antes de nada. Para que no, os lo dije, que era un ratito, ¿eh? Y aquí lo tenéis, ¿veis? ¿Por qué no te lo quitas? ¿Por qué no se lo quita? Soy pésimo en combates con mando. No me imagino en un violino mal. Es cuestión de práctica. Seguro que no eres tan malo como te crees. Y seguro que lo puedes hacer muy bien, ¿vale? Si se puede con un violín, con todas las limitaciones que hay, pues imagínate. Al final del juego, el juego se acaba. No lo sé. ¿Y los new games qué? ¿Los new games qué? ¡Ah! Ahí te he pillado. Ese rey lo va a recibir un... Sí, 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 Maclo, le van a caer muchas. Porque es que es un boss del inicio, tío. Y postgame, exacto, es un boss del inicio. Entonces, joder. Vale, ahora he conseguido hacerlo bien. Esto voy a hacerlo con esto. Vamos a ir a por el combate con los príncipes. Vamos a ponernos el escudo emblema de hierba, que es obligatorio, ¿eh? Vale, a continuación vamos a cambiar este que usábamos para las pesetas. Vamos a poner el de Estus, que me ha dado buen resultado. Vale, Cloranti más 3, genial. El del peso lo dejaremos igual. Y nos pondremos, a mí me gusta mucho el set de Katarina. Vale, ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está el set de Katarina? Cabeza. Coño. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale. Había que hacer scroll, melonazo. Y... Ah, aquí lo tenemos, ¿vale? Y de peso vamos clavadísimos, ¿vale? Con el set que tenemos ahora mismo. Justito, justito, ¿eh? Es rejugable, no se acaba. Y además, ten en cuenta una cosa. Este videojuego está basado en un proceso de reencarnación, ¿eh? Tía, 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 a mayor nivel, más experiencia requerida para subir de nivel. Cierto. Y además, en este videojuego mucha gente no es muy consciente de que realmente existen los caps estos, ¿vale? De que... ¿Os habéis dado cuenta que yo ahora mismo voy a subir una... voy a subir un atributo que es vigor? Que es este... Es este atributo de... para cargar peso. ¿Vale? Y lo voy a subir porque, mira, los que me interesan, que es vitalidad, resistencia y fuerza, ya están al máximo. Al máximo quiere decir que yo puedo subir un nivel de estos. ¡Ay, me faltan! ¡Ay, me faltan 1000 pesetas! Vamos a hablar con la anciana y le vendemos una almita, ¿vale? Me faltan como... He hecho mal los cálculos, ¿vale? Pero espero no te molestes, pero te me haces muy parecido a Jimmy del canal Jimmy Zona de Pruebas. Hostia, David, no sé quién es, pero seguro que es un tío muy atractivo. Dominique el tercero, muchísimas gracias por el follow, bienvenido. No sé si eres el mismo Dominique de Schmidt, de este Dominique. Yo creo que es el mismo Dominique que estaba en TikTok, ¿eh? ¿Tú sabes por qué no salió Soler en este juego? No, de Why Not. Y si tú lo sabes ahora, estás en la obligación de contárnoslo, porque Soler de Astora es un personaje también muy guapo, ¿eh? Vale, cuando puedas, búscalo, perfecto. No se parecen a Jimmy en nada, ¿eh? Lo pasamos bien, claro que sí. Es que si no, no abriría, ¿sabes? Si no, no abriría.
Vale, vender objetos. Tengo las flechas desactivadas. Y vamos a vender alguna almita. Hemos dicho que nos faltan 2.000 pesetas. Pues mira, esta que está aquí como sola. Vale. Esta ya es demasiado. Hemos dicho 7.000, 7.500. Es que en realidad son 1.000 pesetas. Mira, ahí lo tenéis. ¿Veis? Vale. A dos manos es fa natural para atrás, do para adelante. Vale, mantenemos el mismo patrón de rodadas que hacíamos con el caballero esclavo Gael, que nos ha ido muy bien, ¿eh? El Lies of P, Michael, no lo he probado, pero antes de pasarme el Lies of P con el violín, tenemos un compromiso, que es que me gustaría pasarme el Elden Ring con el violín, ¿vale? Y después me gustaría pasarme, si todo fuera bien, y estoy haciendo una encuesta entre los jugadores buenos, preguntando esto. Si soy capaz de derrotar a Midir, a Gael, a los príncipes y a la hermana Friede, ¿seré capaz de matarme un boss del Sekiro con el violín? Oliver, recuerda que para poder jugar el Bloodborne con el violín tiene que estar en PC. Y desafortunadamente no lo tenemos, ¿eh? Ay, las flechas. Tía, ¿has pensado de que de promedio en nuestra charla ambos teníamos un pelo normal? Yo mi melena y tú... ¡Hostia! No, él es un impostor haciéndose pasar por mí. Bueno, en verdad quería llamarle Dominique el Tercero en TikTok, pero no me di cuenta que me parecía mi nombre real. ¡Hostia, tío! En realidad, vale, compartes. Esto me pasa a menudo, que la gente tiene diferentes nicks en una plataforma que en otra. Sea como sea, Dominique, bienvenidísimo y muchísimas gracias por el follow en ambos lados, ¿eh? Oliver, tienen que sacar el Bloodborne en PC. Es que me extrañaría mucho. Un día puedes probar Sekiro, aunque sea por curiosidad. Es un juego muy, muy, muy corto. Sí, Cobretti. Pero ¿sabes qué pasa? Es que, tío, aquí se mezclan dos factores. Es una mezcla de orgullo y de TOC, ¿sabes? Quiero asegurarme porque creo realmente... Bueno, Cobrete, tú has jugado. Tienes mucha experiencia con los Souls-like. Y honestamente creo que después del Elden Ring, que va a haber bosses difíciles, creo que estaré en condición de valorar si vale la pena meterme en Sekiro o no. Os digo sinceramente, después de ver las repeticiones de los combates contra... Especialmente contra el Rey Sin Nombre y el combate contra Gael... ¿Vale? Que los he visto, estaba editando los vídeos para TikTok y para YouTube y todo esto. Empieza a haber esperanzas de que el Sekiro sea una opción. El Sekiro sea una opción. Entre otras cosas aleatorias, me decía el Snow Hitter del Sekiro y decía que muchos bosses te los puedes pasar simplemente haciendo parries, con la barra esta de resistencia que tienen, ¿eh? Yo me quiero pasar Sekiro, es muy recomendable, ¿eh? Y prepáratela, porque la vas a necesitar. Vale, en verdad a través de PS Premium se puede jugar en la nube a Bloodborne, que sí se puede teclado, eso ya no lo sé, Dominique. Esto me lo han propuesto alguna vez, jugarlo en la nube. Te explico dos problemas. En primer lugar, habría un lag, ¿vale? Yo estoy jugando con el juego instalado en mi PC, entonces no hay lag. O sea, el lag con el violín es exactamente el mismo que me podría dar con un mando, que es prácticamente imperceptible. En ese caso tendríamos un lag que es el que se genera por el stream, ¿vale? Que es un lag que a día de hoy yo no he jugado ninguna plataforma en streaming que no tenga lag. Segundo lugar, es un juego que está hecho exclusivamente para PlayStation. Yo necesito, os lo voy a mostrar a continuación, y no lo he visto, no sé qué pasa cuando conectas un PC a un mando, un teclado. Fijaos, ¿eh? Yo necesito... ¿dónde está aquí? Controles. Yo necesito, por ejemplo, poder mover las cámaras. Yo necesito que todo esto esté aquí con opciones de teclado, ¿vale? Por ejemplo, esto especialmente. Si esto no está, y es posible que no esté implementado, porque es un videojuego pensado para PlayStation, es muy probable que no pudiera jugarlo, ¿eh? ¿Está para PS4? Creo que sí. ¿Cómo estamos? Que ya mismo vamos a la Gamer y vamos en todo harto, chicos, tío. Escúchame, le voy a dar la mini brasa. Hoy me he pasado. Mira, voy a compartirlos. ¿Qué jones? Esto es una captura que he colgado en mi Discord. Esto ha sido por la mañana, ¿vale? Estoy muy enganchado, tío. Es como ridículo. ¿Vale? Me he pasado. Mega Satán. Atención, Wati. Mira, qué manera más pussy. ¿Veis este ítem de aquí? Esta hojita verde. ¿Vale? Esta hojita verde...
supuestamente es un ítem bastante malo, que lo que hace es que después de un segundo de estar quieto, el personaje es inmortal, absolutamente invulnerable a todo, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Me he puesto a los pies de Mega Satán con este objeto y estos bichos de aquí, estos familiares, han estado 20 minutos atacándole. Mega Satán en modo difícil, super pussy. Y por esta noche, justamente antes de abrir directo, me he pasado a Delirium en Heart con Isaac. Estoy on fire, tío, Guati, tío. Por favor, todo el mundo, seguid a Guati, tío, que es... En serio, el otro día me pasé por el directo, a veces lo veo en TikTok y a veces lo veo en Twitch, y lo está petando muy fuerte el cabrón, tío. Siento una envidia muy saludable de decir, ojalá poder tener un canal tan bueno como el de Guati. Me parece el más fácil siendo el más difícil de inicio. ¿Tú crees, Cobretti? Vamos a ver, ¿eh? Yo no he dicho que no. Yo quiero jugar Sekiro, de hecho lo vamos a intentar, pero será después del Den Ring y de mucho depurar. Te conoce todo el mundo, así que vas... ¿Me conoce? ¿En serio me conoce? Sky, te estás quedando conmigo, ¿eh? Yo tengo este estrés postraumático de pasarme el año pasado el Sekiro. Dominic, es un muy buen videojuego, ¿vale? Es un muy buen videojuego, ¿eh? Vamos, te he dado la comida de hacer... Guati, a ver, ¿sabes qué hacía? Estaba estudiando el violín. Me he puesto a estudiar. El combate duraba 20 minutos. De repente veía que unas bombas lo desplazaban... Y aprovechando un hueco de los ataques, me acercaba a la cabeza de Mega Satán y ahí está. Y de hecho, perdona, Guati, yo considero que este objeto, que es Taller 1, es de los mejores del videojuego. A la mínima que tengas un familiar que haga una arañita, una mosca, el que sale ese de la cabeza que tú has visto, es que, tío, el videojuego está acabado. Ese objeto, vale, tienes que tener paciencia, pero yo estaba estudiando el violín. Art, muchísimas gracias. Los juegos... difíciles tienen más dificultad que... Madre del amor hermoso, tío. Pues si no te gusta la envidia, no mires cuántos seguidores tengo en TikTok. Dominic, ¿cuántos seguidores? ¿Lo puedo mirar después, Dominic? Que tengo ganas de matar a los príncipes. Después lo miro. ¿Qué pasa? ¿Que tienes 250.000 seguidores? Guati también lo peta muy fuerte en TikTok, ¿eh? Mucha gente que es porque estamos en portada este mes. Es la primera vez que no tengo ni idea de cómo funciona o cuánta gente llega. Te lo explico cómo funciona yo. Es decir, sabes que hay un deslizador arriba y tú creo que lo has tenido que solicitar por ser partner de Twitch. Y una vez solicitado, pues te dan este... 31.000, madre mía, tío. 31.000. ¡Wow! De Necrozapiens, muchísimas gracias por el follow, bienvenidísimo. Entonces lo solicitas, el problema es que te computa toda la gente que haya dado al deslizador y que te tenga allí puesto, aunque no te escuche, te lo computa como un view, ¿vale? Entonces, lo que pasa, Iván Cebria, Tarín, muchísimas gracias por el follow. Lo que sucede es que para el... sirve para dar visibilidad al... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde era? Era en la armadura, ¿eh? Era en la armadura. Armadura del dragón, ¿dónde está? Aquí, aquí era. Entonces, te da mucha visibilidad, muchas cifras, pero es común ver que la interacción no corresponde con las cifras. Es decir, tú tienes 400 personas allí, pero lo que sucede es que los que están interactuando son los parroquianos de siempre, ¿vale? Por un lado, está muy bien que des esta opción, pues, por lo de siempre, tío, para que no siempre sea Rubius y Gref y... yo qué sé... y bye, y que den posibilidad a streamers que como Guati, que te hacen un contenido excelente. Lo que pasa que no toda la gente que está allí está viendo realmente el stream. Tía Violín, me acabas de salir en un vídeo de YouTube de retos. Alejandro, si eres tan amable, están los links abiertos en el chat, podrías compartirlo y lo vemos juntos, ¿te parece? Mentira, lo vemos juntos no, que TikTok está muy receloso conmigo, le doy un vistazo yo sin volumen, ¿vale? A ver, el último que me hicieron fue de la Caverna Gamer, que me... Artorias, bienvenido, tío, que te había visto ya por aquí. Entonces, es eso, Guati. Lo digo más que nada porque si es la primera vez, a lo mejor yo en la vida voy a ser partner. Me cuesta mucho abrir estas horas y aquí no hay la gente suficiente. Pero ten en cuenta que sigue siendo bueno porque mucha gente pasará, tío. Estás ahí en las sombras, ¿eh? Mucha gente pasará y tendrás más follows y tal. ¿Dónde era esto, tía Violi? ¿Dónde era esto? Esto era un ascensor que estaba aquí.
Era un ascensor que estaba aquí. No. Tío, ¿cómo puede ser que ya me haya perdido? Era un ascensor que estaba aquí, segurísimo. Subiendo esta escalera. Ahí está. Era este ascensor, quiero recordar. No, esto entró en, entró en los archivos de nuevo. Ah, no, está bien, vale. Nunca digas nunca. Bueno, Lorena, vamos, es que mi horario me limita muchísimo, porque tú, Lorena, en Latinoamérica, pues son 5 o 4 horas menos. Yo ahora mismo, es una noche, es un momento, sería un momento muy bueno para streamear, pero el problema está en que en España es muy tarde, tío. Exacto, mírate, este vídeo es de la Caverna Gamer, ¿eh? Fue un tío muy amable y vamos a ver si aparece el minuto. No, a ver, vamos a hacer un desplazamiento rápido. Pero no os lo voy a poner porque tengo miedo de que TikTok... Mira, aquí aparece un calvo súper sexy, ¿vale? Este buen señor... Qué grande, se puso en contacto conmigo y fue muy amable pidiéndome todos los permisos y muy, muy bien, muy bien. La verdad, así da gusto, ¿vale? Es digna de un chorizo para un bocata para alguien que no ha comido en una semana. Sí, sí, sí. Tú piensas que después de derrotar a un boss es como si tomaras un ascua y entonces te aparece. Berserk. No sé qué videojuego es. Sé que es un cómic, ¿no? Me parece majete. Sí, sí, sí. Además, esta gente que... Además, creo, tengo entendido que es de las pocas personas que es profesional de YouTube. También que se dedica a ello, ¿sabes? Un día en una conversación en Twitter estaba hablando con Power Bazinga, que Power Bazinga, no me acuerdo en qué lado había que saltar. No me acuerdo si era... Voy a acordarme ahora, ¿vale? Porque tengo que acordar porque tenemos que dejar la el ascensor abajo, ¿vale? Para no tener que esperar cada vez estos segundos. Vale, entonces es todo recto, ¿verdad? Si yo vengo de ese lado, es todo recto, ¿vale? Entonces, perdóname un segundito. Porque vamos a dejar el ascensor preparado. Es que no me acuerdo, hace semanas, ¿eh?, de esto. Y tengo que pasar andando porque la rodada está en diagonal. Acordaros de que la rodada está en diagonal. Si voy corriendo se irá del ascensor. Sí, 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 Maclo, sí, sí. La verdad es que es un tío muy importante y fue muy agradable, ¿eh? Muy agradable. Es un grande, Alejandro, sí, sí. Está muy guapo para jugar. Apúntalo si quieres y te lo miras un día. Perfecto, muchas gracias por la recomendación, Sky. Vale, honestamente, no me acuerdo nada de este boss. No digas eso, tía Violi, que yo dije lo mismo y prometí raparme si cumplía el objetivo pensando, es verdad que he visto en Twitter esto, que se llegó y tuve que rapar. Sí, Guati, pero tú eres súper disciplinado, ¿vale? Tú eres muy disciplinado, le he hecho la promo antes, la quiero repetir. Y es muy disciplinado con su horario, con su gente... Y eso, al final de cuentas, yo creo que es muy, muy saludable para un crecimiento, ¿vale? Porque llega un momento que se crea un hábito y de que la gente te ve, pero yo abro muy tarde y mi horario es muy irregular. Y ojalá, ojalá. No digamos, es cierto lo que decía Lorena, no digamos nunca. ¿No? Y lo que dice Guati, no digamos nunca, nunca. Pero también, Guati, te quiero comentar una cosa. Y aquí... Es un canal pequeño y ahora aquí somos 27 personas, 10 en TikTok. Estoy muy satisfecho, pero para mí, mucho más importante que esto, es que yo cada noche sigo teniendo ganas de abrir directo, ¿vale? No lo veía claro, ¿eh? Porque esto es sacrificado después de las jornadas que yo tengo a nivel profesional, de estudios, de entreno familiar, tal. Sacar energías es porque me lo paso muy bien. Y luego presumo de que tengo un chat súper activo y un montón de gente aquí súper maja. ¿Sabes? Gente muy guapa, muy guapa. Me gusta, Maclo, voy a darle con el cuchillo, ¿sabes por qué? Porque Afriede al final cayó con cuchillo a dos manos. El rey sin nombre fue el único que cayó con el espadón, pero lo mismo pasó con Gael, ¿vale? Le di 115 intentos con el espadón y después me lo cargué al quinto con el cuchillo. Entonces vamos a darle con el cuchillo, ¿eh? Y nosotros de verte, de dar muchas gracias, ¿eh? Eso es lo mejor, Guati, porque es que realmente aquí, tú lo sabes, aquí tampoco te vas a hacer rico con esto. Es un hobby, te lleva tiempo, te lo pasas bien. Pero tener gente tan guays, ¿sabes? Poder coger un viaje, la Gamergy, ¿sabes? Que te vas a encontrar ahí 4 o 5 creadores de contenido, que la gente se apoye. Esto
Yo es una cosa que no me cansaré de repetir. Yo hace solo 2 años que estoy en. 2 años. Sí, 2 años y medio que estoy en Twitch. Y desde el primer momento me he sentido súper arropado por los otros streamers que estaban ahí. Escucha, ha empezado este chico aquí, va. Tal, y es por eso que haces las promociones, enviar la raíz a gente que está empezando. También lo pasamos bien aquí, te apreciamos muchísimo, Maclón. Muchísimas gracias, tío. Muchísimo. Os lo digo sinceramente. Esto, yo llego fatigado a estas horas de la noche. Duermo poco por vuestra culpa, cabrones. Tendremos que hacer segunda parte. ¿Te refieres a la entrevista? Sky, ¿cómo te llamas en Twitch? Pues exactamente igual, tía BioliGaming. Tío, que yo tengo aquí 3.878 seguidores. Es que me parece una barbaridad. Me parece muchísimo. En una red que cuesta, en una red social, en una plataforma que cuesta crecer tanto como TikTok, ¿vale? Muchas gracias, Ner, grandísimo. Con una jornada normal de trabajo, si es así como JVP, lo que hago es acostarme a las 2. Me levanto a las 8, un poco más tarde que mi mujer, y luego me echo una siesta de media horita, tres cuartos, tío. Claro que sí, Frankie, me apunto lo que haga falta, tío. No cabe tanta gente en la casa, ¿eh? Venga, chicos, no me acuerdo de nada de este boss, nada, ¿vale? O sea que vamos a morir. Lorian. ¿Vale? Para empezar, rodamos mal. ¿Vale? Vamos a recordar. Va a ser un recordatorio estas primeras muertes. ¿Vale? Quiero recordar el timing de ataque. Que era muy diferente. Este enemigo hace muchos teleports, ¿vale? Hace muchísimos teleports, ¿vale? Esto tengo que rodarlo para adelante. Me parece poco lo que quita comparado con. ¡Ah! El set de Katarina, tío. Esto lo luchaba antes con el del caballero caído. Y el set de Katarina se nota barbaridades. ¡Oh, qué bien! Esto castiga muchísimo menos que el otro. ¡Qué bien, qué bien! ¿Veis? Me parece. Va a ser bastante más fácil. Va a ser bastante más fácil que el. Va a ser bastante. Ah, en natural, tía. Va a ser bastante más fácil que el. Es que quita muy poco. Vale, tengo que rodarlo para el lado. Quita muy poquito, ¿eh? Es que ya me. Mira, ya me sé los timings, ¿eh? Ya me sé los timings. Quita muy poquito. Nene, vengo de que me caliente en la cara. Vale, el timing que este es larguísimo. ¿Qué va, chicos? A ver si con un poco de suerte lo podemos ver hoy, ¿vale? Es que me parece lento y previsible. Y ahora viene cuando me pone en su lugar. Nada, nada, nada. Esto está hecho, esto está hecho. Vale, esto está hecho. No hoy, o no ahora. Y oh, le quito un montón, tío. Que así da gusto, ¿eh? ¿Lo veis, tío? Es que acostumbrado a las hostias que metía Gael, tío, que te ponía finísimo. Pero yo creo que este es el set de Katarina, chicos. Es el set de Katarina, seguramente. Que ayuda tantísimo, ¿lo veis? Que me quita relativamente poca vida. Mira, ya está, ya está, ya está a media vida, ¿eh? Y estoy aquí de chill. Mira, he rodado de oído. Venga, Lorian, tío. Ponte el condensador de flujo. Sí, es que soy graciosísimo, graciosísimo. ¿Lo veis? Que no, 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 esto está hecho, esto está hecho. Niños, tranquilos, tranquilos. Vamos, no sé si será hoy, pero. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Dónde vas? Apunta bien, nene. Apunta bien. Vale, y si os esquivo alguna. No sé dónde está. ¿Rueda el panic roll? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a subir la muerte. Es que. Oliver, es que es eso, te está funando. No, 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 no. Le estoy dejando confiar que me pegue para que se confíe. Estaba recordando un poco. Artorias, lo saco. Lo saco. Me da más pereza. Os lo prometo que me da más pereza el viaje hasta la hoguera. Pero lo vamos a sacar. Vale, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que poner la hoja de cálculo. Vale. Y vamos a apuntar. Vamos a subir estas muertes. Vamos a la muerte número. Esto es del Dark Souls 2. No sé por qué sales aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Príncipes gemelos. Vamos a la muerte número 29, ¿vale? Y vamos a continuar. Pues es el nombre más confiado de la historia. Creo que lo saco, Oliver, ¿eh? Ha sido un buen intento. Al final cae en menos de 20 intentos, sino en menos. No, porque llevo 29, Maclo. Lo había probado antes. Con bastantes niveles menos, ¿eh? Hay que decir que esto fue antes de todos los DLCs. A saber la cantidad de niveles que habré subido, tío. Necesitamos a Atom, no ha podido hoy. Es tan buen chico, incluso se ha excusado diciendo hoy no podré. Eso es un amor, ¿eh?
Entonces, claro, es que primera, llevo el set de Caterina. Segunda, ¿qué pudo haber subido de niveles en la expansión? En las dos expansiones. ¿Dónde, tía, ¿qué haces? Ya no sabes ni dónde vas. Gracias, Oliver, ya me he dado cuenta, ¿eh? Entonces, habré subido en la expansión mínimo 15 niveles. Hay 6 bosses a un nivel por boss, más los que habré hecho. Yo creo que... A los reintentos a partir de hoy, sí. Es cuestión de observar, ¿vale? Es cuestión de observar y tener la cautela de ser prudente, pero no lo veo complicado. No lo veo complicado, ¿eh? No lo veo complicado. Ahora estoy bastante más tranquilo y además creo que fue una buena idea en su momento dejarlo, me estoy dando cuenta. Porque haber farmeado, haber aprendido, haber cambiado el mapeo, ha sido importante, ha sido importante. ¿Vale? Y ahora el tío es que no estaba jugando, de hecho estaba observando, ¿vale? Que ahora tengo menos barra de vida, pero caerá. De hecho, ni he afilado el arma porque no me acordaba, ¿eh? El chiste de la niebla que hacen los no-hitters es muy jodido con el violín Wizard. Bienvenido, antes de nada, y muchas gracias por pasarte una noche más, Wizard. Es muy jodido y te explico por qué. Yo creo que lo sacaría con el violín. Os explico, hay un cheat que es que tú miras a la niebla antes de entrar en la arena. Y se produce un conflicto con las cámaras y el boss lo que hace al no verte, es decir, al ver que tú no le estás mirando a él, es spamear siempre un mismo tipo de ataque. Y lo que hacen los no-hitters es, se aprenden la cadencia de ataque, ruedan y cuando recarga ese ataque, le dan un único golpe, ¿vale? El problema es que yo para aprender la cadencia de ataque tardaría mucho tiempo y seguramente tarde menos tiempo Wizard en cargármelo, ¿eh? Te ponían a escuadra, claro, pero es que es lo que comentábamos Maclo antes, que hace dos DLCs de esto. ¿Qué puede haber subido? ¿Sabes? Intenta pillarle la espalda, qué mal suena. Sí, he visto en las guías que la espalda sobre todo va bien porque cuando le pones en la espalda lo que sucede es que les golpeas a los dos, ¿vale? Entonces, te conviene más. Venga, Lorian, tienes nombre de coche. Vale, ese ataque siempre es el mismo, ¿eh? Hay que pillarlo aquí. No sé dónde está. Bueno, no sé dónde está, es que la cámara, tío, me hace cosas trambólicas. A ver, y tengo que aprender. No, he rodado, lo juro, ¿eh? Estoy... Bueno. Vamos a ver. Es que no tengo estamina, tío. Sin estamina va mal la cosa. Bien. No, demasiado lejos, tío. Vale, dos golpes. Vamos a ir a golpe, ¿eh? Vamos a ir a golpe, qué coño. He afilado el arma, ¿verdad que no? Es que quita poquito, acostumbrado a las barbaridades de... Acostumbrado... No, no, no me ha dado, lo he rodado, lo juro. Lo he rodado, ¿eh? Segurísimo que lo he rodado. Lo estoy rodando, no sé qué pasa. Lo estoy rodando, lo estoy rodando. A ver si... No sé si pasa algo. No hit con el violín, tan absurdo como jugar con un solo dedo. Dominic, la cosa está en que algunas fases concretas por ejemplo, algunas fases concretas de Gael le saqué alguna no hit, pero te das cuenta de que falla bastante. Lodric es el hermano, exacto, ¿eh? Es el hermano. Y además creo que son gemelos. Maclo, ya me está riñendo. ¡Que bebas! Nah, nah, tranquilos, chicos, chicos, venga. No estoy en fat roll, está rodando bien, ¿eh? Me está rodando correctamente. Sí, no sé por qué motivo, me da la impresión de que rodaba un poco peor. Pero bueno, igual es mi percepción, ¿eh? Tienes activado para rodar, sí, rodena. Mira, do natural es para diagonal derecha y fa sostenido para atrás. ¡Tenemos right! Madre mía, tío. Viene aquí Rost y no contento con enviarme un montón de gente, 49 personas que me envía el animal. ¿Qué estaban dándole? Estaban dándole al Monkey Island 2. Vale, vamos a abrir debate, Ross. Vale, Ross, necesito. Bienvenido, Mr. Code Device. Bienvenido. Developer, más bien. ¿Cómo estáis? Escuchadme una cosa. Hay debate y yo quiero abrir un poco. Quiero vuestra opinión, porque yo no he jugado el Monkey Island 2, pero hay quien dice que supera al primero, ¿vale? Y ahora quiero saber la opinión de Ross, si está por aquí, si me escucha, o quien quiera participar. ¿Es mejor el Monkey Island 2 que el 1? ¿El Lechuk's Revenge? Así es, mira, Ross, tajante.
categórico. Así es, Monkey 2 es mejor que el Monkey 1. Vale, Rosp, tengo en Game Pass el Return to Monkey Island, ¿vale? El último que hizo Ron Gilbert. Y la cosa está en que yo he jugado el 1, lo jugué en Amiga en casa de un amigo. Madre mía, en Amiga, tío. Ahora le muestras una Amiga a alguien, ¿eh? No, hombre, no digas eso, no digas eso, Dominique. Son grandes videojuegos. Evidentemente, si no los jugaste en su momento, te entrarán mal, ¿vale? Pero, hostia, el Monkey Island 1 es uno de los pilares de la industria del videojuegos, ¿eh? Ves en orden, al menos juega el 2 y el 3 para pasarte el último. El 3 también me lo recomiendas, tío. Amiga en casa de un amigo. Hostia, no me había dado cuenta. Coño, que tienes a Guys Tribute a Wii allí. Madre mía, haciendo un duelo de insultos, tío. Alguna vez lo que hemos hecho aquí, Robs, es a la gente decirle de memoria sin usar Google. Venga, insultos de Monkey Island, rápido. Mínimo 1 y 2, 3, tío. El 3 mejor que el 1, pero no mejor que el 2. ¿Veis? Ya empezamos. Metal Murray, bienvenido. Con lo que son las valoraciones personales, que tiene que ser así, ¿eh? O sea, que no todos tenemos que comulgar con... Vale, que no todos tenemos que comulgar con lo mismo. Nivel muy similar, la remaster del 2 es mucho mejor, lógicamente. Recuerdo jugar uno en PlayStation 2, que me pareció ponzoña. Chicos, ahora voy a dejar de hablar durante unos segundos del Monkey Island, porque me está dando un poco... Vale, tengo que rodar antes, el timing lo tengo mal. Tengo el timing un poco trambólico. Meto muchísimo más que antes. A ver. Vale, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que caminar mientras marco eso. Tengo que estar caminando. Tengo que estar caminando, porque si no, el rodar solamente no me basta. O cambiar el mapeo, solamente rodar derecha, pero sería un rollo. ¿Veis? Tengo que atacar el timing que es anterior a lo que hacía. ¿Veis? Si toco antes, me encaja el timing. Tengo que adelantarlo, a diferencia de Gael, que era un poco más tarde. Aquí me ha pillado. No pasa nada. Venimos a eso. Fácil, fácil. Oh, vamos a ver, ¿eh? Que si no, después me reñís. Venga, y no veo nada. Pero bueno, tenemos la segunda fase ya hecha aquí. Tenemos un follow de una persona kármica. Ahí está, tía, rodado. Muchísimas gracias. Ahora lee tu nombre. Pero tengo que anticipar todas las rodadas. ¿Veis? Si las anticipo, no me como ninguna. ¿Veis? Anticipado. Vamos a ver, pero bien, bien, lo veo bastante factible. Bastante factible. Se me desmarca cuando hace el teleport, obviamente, y la cámara me cuesta. ¿Veis? Lo tengo. Esta primera fase. Relajado. Era golpe, no me he animado. Vale. Bien. Antes, tía, rueda antes. Toca el botón antes, querido. Vale. A este no se le cortan los ataques. Voy a ver en su cara porque estoy rotísimo. ¿Qué cojones? Venga, va. Venga. Príncipe mierdoso. Que vea. Segunda fase como quien no quiere la cosa. ¿Dónde te has metido? Imbécil. ¡Ah! Me la comí. Mal. He ido para el lado que no es. Mal, mal, tía. Bueno, tenemos 10 frascos, ¿eh? Vale, este timing que es diferente. Me lo comí otra vez. Este no me lo sé. El timing que te cae en la cabeza. No me lo sé. Me está dando bien, ¿eh? ¡Que te mueras, hostia! Vale, último golpe y vamos a la segunda fase. ¡Ah! ¡Ay, qué mal! Vale, tiene un timing que es diferente, que es cuando te salta. Atención al follow. Tía Violín Skyri. Se ha creado una cuenta para mi canal. Qué grande que eres, Skyri. Bienvenidísimo, ¿eh? Nunca he jugado a... No soy muy de los point and clicks, aunque lo probaré a su debido tiempo. Yo JVP es que es un videojuego muy importante dentro de la historia. ¿Has comprado la ropa al enano Antoñita para haber acabado con Gael? No. Él es muy agradecido. Con estar aquí con todos vosotros es suficiente. Venga, va, que esta la haremos en la primera fase. Va a caer en no hit, lo veo. Vamos a la fase de morir, todavía no, ¿eh? Es verdad, era el último golpe, pero para mí.
Otra pila hizo una parodia del sistema de insultos, insinuando que había una versión original muy mal hablada y les obligaron a cambiarlo y que ahora le iban a restaurar. Y son todos chistes que ya no se pueden hacer hoy en día, tío. Hicieron una versión hace como 6 o 7 años que era la isla Moncloa, metiéndose con políticos. Salía entonces salía Rajoy, Pedro Sánchez, salía Albert Rivera y salía Pablo Iglesias. Invictus, bienvenido, ¿eh? Mira, tía, el humilde no lo vence de una para que no se sienta mal. Frankie, os voy a abrir mi corazón. Estoy combatiendo tan relajado. Os lo digo en serio, ¿no me veis más relajado del habitual? Tío, o sea, os prometo una cosa, lo de Gael fue quitarse un peso muy grande de encima. Seguramente no lo veamos hoy, la muerte de estos. ¿O qué hora es? Es la 1:15. No lo veremos hoy, ¿vale? Le habré dado 4 o 5 intentos, pero hemos estado más de cháchara que otra cosa. Pero, Frankie, estoy muy relajado. Este boss va a ser fácil. Ahora tengo que recordar un poco los timings, tengo que recordar un poco de esto y ya está. Pero sí, no estoy en absoluto, estoy preocupado. Después viene Midir, estaba viendo rankings de bosses más difíciles y a veces hay un poco de discrepancia, ¿vale? Alguien que pone de repente el primero a la hermana Friede, alguien pone el primero a Gael, alguien pone el primero al rey sin nombre, pero lo que está claro es que Midir está en top 1-2 de todos los rankings de bosses complicados del Dark Souls 3. O sea, eso va a ser muy duro, ¿eh? Si se ve en mis pulsaciones, ni llegas a 100, claro, Maclo, es que es... Y además siempre lo he dicho, el pulsómetro me ayuda muchísimo porque es que yo no puedo fingir las pulsaciones, ¿eh? El de la quinta, la paciencia que tiene este hombre es increíble, ¿no? La paciencia que tenéis vosotros por aguantarme, tío, el de la quinta, bienvenido. Muy fuertemente la isla Moncloa. Isla Moncloa se llama, ¿vale? Es un fanmate que tiene... Solamente tiene insultos del Monkey Island, ¿vale? Solamente tiene la parte de los insultos, pero es divertido. Si quieres echarte unas risas, ¿eh? Uno que se retira acá en Chilogan, tío. Muy buenas noches. Y eso que menos 10 intentos te lo habrás pasado. Pasar buenas noches. Yo también me voy en un rato acá en Chilogan porque no puedo abrir directo hasta tan tarde. Y entonces me iré. El directo hoy será cortito. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por estar todos aquí. Está resubida Invictus, ¿eh? Este ataque siempre es el mismo. Pero... ¿vale? Siempre es el mismo. No sé por qué no lo esquivo. No sé por qué no lo esquivo. Tal vez tengo que rodarlo para el otro lado. No sé por qué ese me está atacando en cada vez. Voy a ver la replay porque la cosa está en que... el timing que es correcto, pero tiene un poco de splash. Como mínimo 2 horas más, Dominique. El problema es que, tío, soy padre de familia, trabajador y estudiante y entrena y todo. Estoy por TikTok y mañana por Twitch, que hoy tengo que hacer algo para la cuenta y que nombre. Perfecto, Sky. Muchas gracias, tío. Espero que a Rajoy a alguien le llame Ruiz Cobretti. Le llamaban M. o algo así. Hoy se tiene que ir a dormir antes si no dormirá 3 meses en el sofá. No. Frankie, vamos a darle tal vez... 15-20 minutos más. Lo siento, hoy he abierto muy tarde. Debían ser cerca de las 12 y media, pero la vida. No tanto en línea recta, sí, pero el mapeo, Oliver, lo tengo puesto en esta diagonal, ¿vale? Lo tengo puesto en esta diagonal. Una opción sería cambiar completamente el mapeo para ese ataque y ponerlo completamente a la derecha. Vamos a hacer una cosa, Oliver. ¿Qué estudio? A ver, yo soy músico profesional. Y... que seas músico profesional no quiere decir que en la vida tengas que volver a estudiar, más bien lo contrario. Yo tengo que prepararme mucho las partituras que tengo que trabajar y obras que monto por mi cuenta. Entonces, por ejemplo, esta mañana he estado estudiando, he jugado un poco al Isaac, pero también, sobre todo, estudiando toda la mañana. Entonces, para poder hacer bien mi trabajo, tengo que tener una... Es como si tú fueras un deportista que necesitas tu preparación física. No puedes dejar de entrenar, de estirar, de fisios, de dietas, de lo que sea. Entonces, con un músico profesional pasa lo mismo. No podemos dejar de estudiar, porque tu rendimiento cae en picado, ¿vale? Cae en picado si te descuidas. Vale, estoy preocupado ahora por este ataque, ¿eh? ¿Vale? Que no lo hace a menudo. Tiene un splash bastante amplio. Vale, profe. ¿Lo veis? Que así ruedo en esta diagonal, pero no es suficiente. No es suficiente. He esquivado uno. He esquivado uno antes. Vale, salta y hace el teleport. Y... ¡ah! Y me lo como. ¿Por qué? Y eso que sabiéndolo, ¿eh? Vale, golpe. Tengo que aprenderme los timings, tío. Si no es que es tan complicado. Vale. Es antes. Vale.
Bien, uno y dos. Aquí tenemos dos. No, uno solo, tía. Uno y dos. Y golpe. Uno y dos. Golpe. Marca. Uno. A ver. Está cargando el Kamehame y estoy muerto. No, eso va a ser un ataque complicado, ¿eh? Porque rodando, ni siquiera rodando, estoy consiguiendo esto, ¿eh? ¡Olé, Sky! Que se ha platineado el Dark Souls 3. Bienvenido, Draconichuro. Muy buenas noches, tío. Entra Draconichuro y escucha qué comentario. Que a Violi Gaming en picado igual que tus almas cuando mueres. ¿Tú crees que esto es un primer comentario? En vez de decir buenas noches, espero que te vaya muy bien la noche, espero que te pulas a los príncipes rápidamente, me dices esto, Draconichuro. By the way, todo el mundo a seguirle. Es un excelente streamer que es uno de los mejores jugadores de StarCraft 2 que yo conozco, tío. Quedarte junto a la niebla cuando entra para que no haga el teleport. Vale, cierto, cierto, Maclo. Y cierto que lo hacía de esta manera. Si me adelanto, voy a bloquear las raids, ¿eh? El directo va a ser más cortito. Si lo hago de esta manera, me como el teleport. En cambio, si espero... De nada, hombre. Draconichuro, bienvenidísimo. Entonces, vamos a esperar un poco para evitarnos este primer ataque, que no es difícil de esquivar. El problema realmente está en que... el problema está realmente en que la cámara se me pierde. Y estoy jodido, ¿eh? Creo que necesitas o bien rodar dos veces o bien rodar mientras corres. No puedo correr, JVP. No puedo correr. Una cosa, si te matan, no puedes vencer al enemigo. Frankie, tío. Frankie, no puede ser. Que tus conocimientos... Deberías escribir un libro de videojuegos, Frankie. Las mecánicas de los videojuegos, por Frankie. ¿Vale? Te ibas a cansar a ganar dinero, tío. Para jugar a un videojuego es importante que esté encendido el ordenador. Si te matan, no puedes vencer al enemigo. Draconichuro, este es el nivel. Es recomendable estar vivo para poder derrotar al enemigo. Yo lo veo. Un libro de recomendaciones gamers. ¿Vale? Venga, chicos. Vamos allá. Bien. Se acerca la niebla. No me adelanto, ¿vale? Tenemos pausa publicitaria. No, no quiero que os comáis el anuncio. Yo es que odio los anuncios, tío. Odio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que no os comáis un anuncio ahora? A ver, ¿cómo lo evito? Parezco un novato, ¿eh? Pues poner anuncios, a ver, ¿se puede? Ay, tendría que poner un botón aquí o algo, chicos. Ay, qué asco. ¿Has visto la película Mystery Men? Porque me recuerdas a un tío llamado Esfinge. Escúchame, en el directo tenemos una canción que es esta de Somebody just told me the world is gonna tell me ta-ti-na-ta-da, que es de esa película, que no he visto. Que sale Ben Affleck, ¿cómo se llama? Ben Stiller, el de Zoolander, tío. Venga, va. No me acerco y así nos evitamos el teleport. Vale, el tío flipado tira para adelante, vale, y ahora tenemos aquí, al menos no tenemos el teleport, que está bien, lisiado. No, he rodado, lo juro. Tengo que cambiar los timings de este boss, tengo que rodar mucho más pronto. No sé cómo hacerlo, vámonos de aquí, bien lejos. No, no me ha rodado, pero porque estaba viendo, no me ha rodado, no por nada. ¡Marca! Vamos a ver, ¿eh? Que si no, sin vida, como dice Frankie, es complicado. Buena, tía, bien rodado. Recupera estamina. Backstab. Ah, mal, tía. Mal. Bueno, vamos a ver. Me ha girado la potra, ¿eh? Uno y dos. Bien, y dos golpes. No, uno, un golpe, tía. No tires dos golpes porque te la comes. Ah, mal, tía, es demasiado tarde. O sea, lo veo y le doy demasiado tarde al botón de girar. Y soy consciente, tengo que anticipar esto, ¿ves? Así. Ahí, tía, bravo. ¿Veis? Ahí está bien jugado, tía. Muy bien. Ah, el ataque de la mierda. ¡Buena! Se puede. No, tarde, tía, tarde, muy tarde. Buenísima, dos golpes.
Vamos a ir a de vera. Es que tengo que aprender los timings, no me lo sé. ¿Ves? Tarde, tarde. Lo veo y lo veo demasiado tarde. Muerto. Vámonos. Es aprendérselo, ya está. No, no me preocupa mucho, realmente. Yo lo aprenderé. Panic Roll. El bendito Panic Roll. Estoy vivo porque Dios lo ha querido. ¡Oh! No me ha dado. Las cámaras, bien. Bien, Miyazaki. ¡Ah! Estoy aquí apresado. Esta también sale en el rec, exacto, Dominique. Anda, que si no te lo recuerdo, te comes todos los teleports. Sí, Maclo, tengo que aprenderme los timings. Estoy rodando tarde. Tiene una secuencia de ataques más lenta de lo que tenía Gael. ¿Vale? Entonces, perdón, más rápida de lo que tenía Gael. Con lo que me está costando un poco. ¿Dónde estás? Príncipes Gemelos, 32. Con lo que me está costando un poco porque tiendo a rodar un poco demasiado tarde. O sea, piensa que es muy agresivo. Es full aprenderte los ataques. Sky, sí. Y cada vez con cada intento aprenderemos un poco más. ¿Para qué quiere los frascos? ¿Este live está pregrabado? Avisad, por favor, avisad, ¿eh? Hace mucho tiempo que ha aparecido esto. Oliver, enseguida que... Sí, o sea, es que yo no puedo verlo, ¿vale? No puedo verlo porque tengo esta ventana separada, ¿lo veis? Entonces yo no veo esto, yo no veo esto. Yo solamente veo este chat de aquí, ¿vale? Yo solamente veo este chat de aquí. Entonces os pido, por favor, que la gente de TikTok, cuando me salga este aviso, me aviséis, Oliver, como has hecho hace 2 minutos, tío. Gracias, gracias. Pero esto no sé cómo arreglarlo. La plataforma se cree que estoy haciendo trampas, tío. Si no, ¿qué? Vale, afilar, importante, tío. Gracias. Está muy tonto el TikTok, tío. Son muy molestos porque, bueno, ya estoy acabando. Pero esto te limita mucho el directo, ¿eh? ¿Sabes? Te limita mucho el directo porque dices, ahora qué lástima que durante 10 minutos TikTok no va a entrar nadie aquí. En fin, da igual, tío, ya buscaremos la manera de arreglar esto. Vale, recomendaciones, afilar, 1, 2, entrar y esperar para no forzar el teleport. 3, rodar antes siempre y a un golpe. Le quito muchísimo, le quita muchísima vida, no hay necesidad de buscar el combo de 2 golpes. Es que como que eres el mejor te tienen envidia, Sky. Sí, hombre, ¿qué más quisiera yo ser el mejor? También te digo una cosa, los directos de TikTok... Mira que me gusta muchísimo la plataforma de TikTok. Pero en general, los directos que me recomienda la plataforma... Así como los vídeos que me recomienda me encantan. O sea, TikTok me conoce mejor que a mí mismo. Los directos que me recomienda son ponzoña, tío. Son que digo, pero ¿por qué, qué te ha hecho pensar que esto me puede interesar a mí? No lo entiendo, tío. El algoritmo... Las clava todas a la hora de recomendarme vídeos, pero a la hora de recomendarme directos, tío, es que no da una. Uf, madre mía, tío. Vamos allá. Venga, último intento de la noche, chicos, ¿eh? 1:31, me paso de un minuto de la hora de cierre del canal. Y pero mañana... ¿Mañana qué tengo? Mañana tengo ensayo en Manacor, pero el ensayo acabará tarde, pero vamos a tener directo. Mañana vamos a tener directo. Os recuerdo que el domingo solemos tener concierto. No hay videojuegos, es concierto. A mí también me recomienda cada ponzoña en cuanto... Dominique, pero unas cosas que dices, pero a mí qué me interesa. ¿Qué te hace pensar que yo voy a perder 10 segundos de mi vida en entrar? Hay algunos, por ejemplo, a Wattie lo conocí por TikTok. Bueno, yo que me quedaba aquí para no comerme el teleport y mírame. ¿Por qué no ruedas, Antonia? Es el último intento, por favor. Vamos a hacerlo fino. Vamos a hacerlo fino, Antonia. Un golpe. No ha querido atacar, ¿por qué no? Es muy pacifista, Antonia. No ruedes para adelante, no ruedes para atrás, tía. Vale, ruedas siempre para adelante. Este ataque ya me lo sé. Este, mira, me ha hecho un triple el puta, ¿eh? Me ha hecho 3 golpes. Y yo, ya será porque voy poco de peso y he podido rodar bien. Ese no lo he saltado, demasiado tarde. 1 y 2, golpe. Ah, no le doy. Debe estar bien pegado, ¿eh? Buenísima, tía. 2 golpes, aquí sí. Vale, recuperamos esta mina, no atacamos. Y pegado a él. Me hace el kameame, ¿eh? ¡Oh, maestro! No, rueda para el lado, tía. ¿Por qué ruedas para atrás?
Buenísima, tía. Buenísima, ¿veis? Pero no ataca después, ¿eh? No, no ha querido atacar a Antonia. Buenísima, tía. Vámonos. Aprenderlo. A gozar el boss. Es un boss también muy bonito. El lore a mí me parece hermosísimo. Los hermanos aquí. Qué poco me quita, ¿eh? He rodado tarde. He rodado tardísimo. ¿Vale? Me ha pillado cagando, me ha pillado. Iba a decir bebiendo, pero me ha pillado cagando realmente. Ahora sí, tía. Buenísima. Me lo estoy aprendiendo. Bien, bien, bien. ¿Veis? Me lo estoy aprendiendo. Y eso es muy bueno. Muy bueno, tía. Muy bueno. No atacas. Me lo estoy aprendiendo. Te veo venir. Te veo venir, petardo. Te veo venir. Cuando tú vas, yo ya vengo. ¡No! Ay, me lo como porque no. Vale, otra vez el ataque. ¡Bien! Tío, me lo estoy esquivando todos, ¿eh? Dos golpes. Ah, no, solamente uno, tía. No vayas a dos golpes porque te los comes. ¡Qué bien, eh! Muy buena, tía. Muy buena, claro que sí. Uno y dos, golpe. Me estoy aprendiendo el patrón. ¿Dónde está? Otra vez cameame. ¡Ah! ¡Qué lástima! La cámara me ha pillado todo lo mal que me podía pillar, tío. Tómate dos frascos. Venga, va. Lorian, vamos a la segunda fase, va. Venga, va. Sí, mucho mejor el cuchillo de carnicero. Bueno, bien, 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 bien. Chicos, va a pasar exactamente igual que lo que pasa en el Rey Sin Nombre, en Friede y también en Gael. Estas primeras fases las vamos a hacer en tantas ocasiones. Sí, Skyri, las vamos a trabajar en tantas ocasiones que llegará un punto que será un poco trámite, como ha pasado en cada ocasión, ¿eh? Intenta mantenerte en el centro posible, Maclo. Imagino que es esto, ¿eh? Y es que te enseñan una imagen con cuatro objetos ocultos para ir a una trampa, porque el tercero no existe. Porque a los segundos de entrar dice el vídeo: venga, esforzaros más, que en 3 horas nadie ha visto el cuarto. Y yo me pregunto qué hace ese con su vida. En serio, 3 horas engañando a gente por un par de duros. Sí, además, tú mejor que nadie sabes, Dominique, lo que se ingresa de TikTok. Yo, desde abril estoy en TikTok. Creo que a día de hoy estoy ya 17 céntimos. No sé qué hacer con tanto dinero. 17 céntimos he ganado. ¿Sabes? Aquí pasa gente. Venga, va. No me sé nada de esta fase, ¿eh? No me sé nada. Más que tengo que golpear a lo que se me le ponga por delante. No me sé nada. Sé que preferiblemente por la espalda, pero no pasa nada. Lo suyo sería saber dónde están. Vale, primer ataque fail. Oh, el Kamehame, tío. No, bueno. No, chicos, no. O sea, me empieza de espaldas. Tengo que girar la cámara. Mal. ¿Vale? Mal. Pero habéis visto que he llegado. ¿Por qué se ha cambiado el color de esto? Qué curioso. He llegado bien a esta tercera transformación. A esta segunda fase, quería decir. Y honestamente, yo creo que mañana me miraré vídeos hoy. O mañana, de tutoriales y todo esto. Vamos a ver quién tenemos por aquí. String Player, está Chatuti. Está Doctor de Composing, tío. Que la verdad es un tío que mola mucho. Alex Ribeiro también. Mira, os voy a dejar con Alex Ribeiro, ¿vale? Que es un divulgador científico que a mí me encanta. Y a mí sabéis que soy muy aficionado a la astronomía. Y Alex Ribeiro es probablemente el divulgador científico más importante que existe en Twitch en cuanto a astronomía, sobre todo especialmente por el podcast que tiene, que se llama Astrobitácora. Usted está jugando al Counter Strike, tío, no me lo imaginaba nunca jugando esto. Entonces, yo soy muy fan suyo. Tiene un canal de Twitch que juega, hace de vez en cuando astronomía, pero realmente os lo recomiendo y alguna vez también me ha enviado su raid. Chicos, mañana os espero. Creo que sí, mañana podemos decir con la muerte de los príncipes, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que descanséis. Chao, hasta mañana.